Estamos en la ciudad de Medellín, en la primera semana internacional de gobierno digital. El gobierno está hecho para hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Y si aprovechamos las oportunidades digitales, muy seguramente vamos a responder con mayor eficiencia. Hemos convocado a los mejores expertos internacionales, pero también al mejor talento nacional, para lograr intercambiar no solamente experiencias exitosas, sino grandes oportunidades. Vinieron los Chief Information Officers de países tan avanzados como Finlandia, Japón, Dinamarca y Singapur. Y estamos acá compartiendo con nuestros secretarios TIC de los diferentes departamentos, municipios y, por supuesto, instituciones nacionales y departamentales. Adicionalmente, logramos tener en cuenta proyectos y programas como datos abiertos, gobierno en línea, aprovechamiento del conocimiento ciudadano y algo muy valioso, innovación social. ¿Para qué? Para que hagan menos filas, para que ahorren más tiempo, para que tengan mejor calidad de vida, para que los trámites sean en línea, para que haya menos trámites. En segundo lugar, estamos en la quinta versión del CIO Summit, una versión que reúne a los mejores Chief Information Officer, a los mejores secretarios TIC, de los departamentos, de los municipios, de las ciudades, personas que están ayudando a que las administraciones públicas sean más eficientes, personas que están ayudando a través de los acuerdos marcos de precio a ahorrar en tecnología, personas que han logrado que la institucionalidad sea cada día más reconocida para tener mejores prácticas. En tercer lugar, nada más y nada menos que Experience, que los premios Índigo, donde premiamos a los mejores desarrollos para beneficiar a los ciudadanos en materia de transporte, de seguridad, de cambio climático, de temas que van a terminar impactando su vida, facilitándosela. Y para terminar, quiero retomar señalando que el más grande enemigo de la corrupción es la transparencia, los datos abiertos, la interoperabilidad, las TIC, la información que le permite al ciudadano tener en sus manos cualquier tipo de posibilidad para evaluar la gestión, pero también para analizar cuáles son las inversiones. Por esa razón, en esta Semana Internacional de Gobierno Digital, lo que pretendemos es eso, reconocer los grandes desarrollos que se han logrado en los departamentos, en los municipios, en las ciudades. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.